Mr. Kanken looking for that edge guard with the Cyclone. Doesn't connect. The Plunger is out. No! The Buster, what is he doing? The Buster is out too. What is he doing? Indeed. The Smasher. Oh my god! Oh no, he messes the forward smash, but Mr. Kanken doesn't punish him. The forward there will take it. Creo que la Player Cam habla por sí sola. Mira, de eso se empieza a restregar en la cara. Mira al pobre Blastoise, tiene que correr. Se van a asegurar a Zapdos en un Santiamén. Y este torneo de Pokémon Unite está llegando a su fin. Oh, but he gets the flag. It's Kanki against Landon now. This either ends right here, or we get another round at the very least. The side switch brought Infinity Esports to life again. We got the flank in. He's gonna get it. Batalla de equipos está enorme, 4 a 4, pero va a terminar empujando. Mite hacia atrás. No, señor, torreta caída. Y ahora es cuando Nawara se empieza a separar en kills. Ahí se va la primera. Adiós, Kai'Sa. Adiós, Hunter. Te regresas para la base. Notita y 36%. Y ya son 6-7 notas. Sigues estando. Tú decías que la agresividad no es ser suicida, hermano, pero creo que alguien se está yendo demasiado para adelante. Ahí está el stone. ¡Vuelve a fallar el doble pisotón, hermano! Justo cuando se quedan sin aguante, ahí es cuando pueden haber perdido el gol. ¿Pero qué crees? ¡Lo compensan de inmediato! ¡4 a 0! ¡Toma golazo, papá! Y nos vamos ahora sí con una diferencia que ya es muy complicada de recuperar en un minuto 20 que quedan. Tiene un stock enterita de ventaja y esta se puede expandir a 2. Y no, hay un trade ligero, pero nada para nadie. Seguimos vivos ambos. Y otra vez a buscar esta posible rodilla. Un confirm y será Hopper el que lo quite de la pantalla. Aquí se puede acabar Rivals of Peter en Smash Factor 9. Y Black Ace es el que busca la victoria, pero todavía le pueden marcar otro stock más. Hay un parry de Black Ace, sin embargo. Y Sepo se va para afuera. No lo atrapa con el diamante todavía. Pokea tantito y ya está recuperando su turno. Se hace para atrás. Incluso lo agarra picando botones. Ya van varios counter hits que consigue. Y lo dejan en pequeño rango de Fatal Blow. El problema es cerrar el espacio. ¿Cómo llega? ¿Ya lo tiene? ¿Va a conseguir? ¿Cómo no, señor? RRC para continuar la presión. Consigue pokear por abajo. Y hace ratito le vino muy bien un Dust. Podría intentarlo nuevamente, pero el Burst para sacarlo de la esquina. Otra vez Slidehead. Y Dios mío, Potemkin Buster. Once more with the overhead kick. And Tondax, so close, man, so close. He just needs two strings, two more strings, and that's gonna be it for El Horror. No response from him. Keeps whipping those mid kicks. And the hop kick is not gonna find its mark. Ya no se está protegiendo bien, pero le está cayendo demasiado daño encima. Neku está perfilado para llevarse esto. Nivel 3 y no va a alcanzar a matarlo todavía. Pero pues ese Sparking ya no está en ninguno de los dos. La ventaja sigue del lado de Neku. More corner pressure. Careful with those jumping Cs. It won't work this time around. Vixie actually ready to deal with those. Gets the Ice Ghost pressure. Pushes Oscar all the way back. And this should be the round. And it is.